Emprender desde el ser para el hacer. Este tema lo vamos a tratar con Juliana Arenas Gómez. Ella es la asesora psicosocial de Mis Manos. Juliana, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos de dónde surge la necesidad de fortalecer el ser en las personas que son emprendedoras. Vianet, muchas gracias por esta invitación tan bonita. Definitivamente, cuando emprendemos y estamos al frente de cualquier proyecto, siempre nuestras características personales y nuestras experiencias van a entrar a intervenir precisamente en el proceso de emprender. Sumado a que, como toda empresa, siempre el componente humano tendrá un valor muy importante y agregado, además de que también nuestro proyecto de vida es importante que se conecte con esto, teniendo en cuenta que es una experiencia a la que nos vamos a dedicar diariamente, en la que vamos a invertir una serie de recursos y en la que siempre vamos a disponer de diferentes herramientas para lograrlo. Bueno, importantísimo tener esas herramientas, pero ¿en qué momento es ideal empezar a fortalecer el ser? Bien, en este caso sería muy importante en diferentes momentos de la vida, ¿cierto? No hay un momento específico, sino de acuerdo al proceso de desarrollo del emprendimiento en donde va entrando precisamente ese fortalecimiento del ser. Es muy diferente lo que nos encontramos las personas cuando estamos consolidando nuestra idea de negocio, cuando estamos pensando lo que queremos, porque está muy conectado con nuestras motivaciones, con nuestros sueños, también con nuestras habilidades. Diferente a cuando estamos en un momento más avanzado, tal vez del emprendimiento, cuando ya tenemos unas, necesitamos fortalecer más habilidades que están conectadas con el área comercial o con habilidades de comunicación o de empatía, por ejemplo, con nuestros clientes. Juliana, entonces, ¿qué te parece si nos cuentas en qué consiste el fortalecimiento del ser? En De Mis Manos, por ejemplo, hemos intencionado este acompañamiento en diferentes niveles. El primero es que acompañamos a potenciar ese proceso y esta experiencia del ser para emprender, como bien lo mencionabas. A partir de, uno, el conocimiento de la persona. O sea, sabemos que la persona viene de un contexto individual, familiar, social, pero también empresarial. Entonces, ese es el primer punto de partida. Segundo, es que apostamos a que las personas aumenten el conocimiento de sí mismos. Cuando yo puedo aumentar ese conocimiento, puedo empoderarme de mis habilidades emprendedoras y poderlas orientar desde ahí, pero también conocer qué rutas o hacia dónde derivar de acuerdo a nuestro alcance o con otras instituciones. Eso es súper importante. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para integrar este fortalecimiento del ser en otras labores o en otros aspectos que desarrolla una persona durante su emprendimiento? Bien, es muy importante que el proceso sea de manera integral y que sea de manera articulada. O sea, no podemos pensar que un proceso desde el ser solamente lo podemos hacer desde un enfoque psicosocial. Necesitamos reconocer cuál es esa ruta de acompañamiento que tiene la persona de acuerdo a diferentes áreas, que puede ser desde el área de desarrollo empresarial, que se puede ser desde un área de diseño o desde una parte comercial. Y cuando reconocemos lo que ahí podemos entrar a fortalecer, entonces podemos de manera conjunta e integral abordarla y trabajarla. Súper importante este tema porque de verdad tener acompañamiento es muy necesario en cualquier momento de la vida, ojalá en todos los momentos de la vida. Juliana, ¿cómo contribuye el fortalecimiento del ser a ese proceso de transformación de las personas en el ámbito empresarial? Bien, definitivamente es que, como bien lo mencionaba ahora, el componente humano siempre está de manera transversal a la creación de una empresa. Y nosotros sabemos que si estamos acompañando a personas desde una integralidad, lo primero que hay es ese precisamente lo que es cada una de esas personas y lo que pone precisamente para el desarrollo de su empresa y el crecimiento también de su emprendimiento. Entonces sabemos que la transformación se va desde diferentes niveles. Apostamos a una transformación desde sí mismo, apostamos a una transformación que tenga un alcance también en su familia, porque si una persona también crece con su empresa, genera unos ingresos, pero también es una persona que confía más en sí misma, también es una persona que va a tener un impacto positivo también en su familia y en su entorno. También a nivel empresarial,
No es lo mismo una persona que se viene capacitando y formando precisamente para crecer desde ahí de manera conjunta a alguien que no lo haga. Entonces es un proceso de manera conjunta a través del tiempo en donde buscamos que la persona constantemente pueda también pensarse, pero sentirse desde lo que necesita para poderse fortalecer. A mí me encanta el trabajo que hace de mis manos con mujeres, con hombres, con familias. Cuéntanos, este proceso de acompañamiento, ¿cómo se realiza? ¿Los emprendedores de una vez ya tienen las citas o ustedes están ahí para cuando ellos lo necesiten o siempre hay ese acompañamiento? ¿Cómo es la dinámica de ustedes internamente? Claro que sí, Janet. En De Mis Manos ya tenemos una ruta en donde las personas entran para ingresar a De Mis Manos. Y lo que hacemos es que desde el ser, esa ruta de transformación es de manera integral. Entonces, en el diagnóstico, por ejemplo, siempre tenemos y reconocemos también sus habilidades, sus características. Cuando a las personas les ofrecemos una ruta de acompañamiento, esa ruta de acompañamiento contiene precisamente una serie de información que es esas habilidades o también cómo podemos entrar a contribuir al conocimiento de la persona para sí misma. Lo hacemos a través de asesorías, lo hacemos a través de talleres o lo hacemos a través de un acompañamiento conjunto con las diferentes áreas en donde lo hacemos con la persona. Y durante toda la ruta hacemos un proceso de seguimiento. Ese seguimiento nos ayuda a identificar que lo que estamos haciendo lo debemos fortalecer o podemos precisamente abordar esas capacidades que las personas ya tienen para potenciarlas muchísimo más, o también a veces identificamos que necesitamos activar otra serie de rutas u otra serie de acompañamiento para entrar a contribuir a ese proceso. Yo quiero ahondar un poquito más en este tema, Juliana, y me gustaría que tú en este proceso que has tenido con De Mis Manos nos contaras cuáles son esos aspectos en los que posiblemente un emprendedor se pueda estar equivocando desde el ser, como para que digamos, ay Dios, yo estoy haciendo esto o estoy dejando de hacerlo. Bien, yo creo que nosotros hemos identificado un elemento esencial y es que realmente las personas puedan conectar su emprendimiento con su propósito y con su proyecto de vida. Ese ha sido el punto de partida porque emprender requiere de una serie de recursos y una inversión de tiempo, económica, también de expectativas muy altas. Entonces, para nosotros ese ha sido un punto de partida vital porque es lo que también permite que la persona ante unos momentos tal vez difíciles o situaciones que nos vamos a encontrar y que nos encontramos todas las personas emprendedoras todo el tiempo, nos permita mantenernos en el tiempo y tal vez no desistir, ¿cierto? O buscar más bien las alternativas para poderlo afrontar y resolver. Entonces, yo creo que ese es un punto principal. Lo segundo es que es muy importante que siempre estemos observando nuestras experiencias, o sea, cómo nos estamos relacionando con los clientes, cómo me observo cuando se me presenta una situación que debo resolver o qué aparece cuando me debo enfrentar a las redes sociales. Realmente cuando nos volvemos observadores de nuestra propia experiencia, entonces podemos identificar también qué es eso que entramos a necesitar a fortalecer y que también ahí es donde entonces entra, digamos, esa contribución, esa ayuda que podemos prestar a las personas emprendedoras. Bueno, y ya para que cerremos este tema tan bonito, ¿qué te parece si nos das un mensaje a los emprendedores para que nos estemos revisando, estemos haciendo este proceso de autoconocimiento que es tan importante para poder volcar nuestro propósito en lo que hacemos y seguramente sentir que no estamos ni trabajando? Me encantaría que nos dieras ese mensaje. Claro que sí, Vianey. Yo creo que algo que yo escucho mucho es que emprender es muy solo, pero realmente cuando uno empieza a conectarse con eso que se disfruta, que hace, cuando se abre también a la experiencia de conocer a otras personas emprendedoras, descubre que también uno tiene unos puntos de co en común y de encuentro con otras personas que suma ese emprender. Que no es un camino de felicidad, que no es un camino lineal, pero que precisamente como cada vez más permitirnos conocernos a nosotros y también tener otras herramientas nos ayuda precisamente a afrontar ese vaivén y sube y baja que tiene la vida misma de emprender. Muy bien, amigos, ya saben pues que ese sentido de soledad también puede ser una palanca para que sigan adelante con ese propósito que tienen, con esos sueños.
Juliana, muchísimas gracias. Para mí esto es maravilloso, este tema. Espero tenerte muchas veces por acá en el programa. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.